Buenas noches, mi nombre es Judith Barchilón. Pues lamentablemente el día de hoy sufrimos el episodio de que estamos viendo los casanareños, de que nos levantamos como todos los días, la rutina que llevamos con mi hija, que es a las 4:30 de la mañana para salir, que ella sale a montar bicicleta. Y nos dimos con esto que se han robado las ciclas. Mi hija es una deportista, representante del departamento. En muchas ocasiones, pues ha representado muy bien al departamento, y hoy quiero de todo corazón a todos los casanareños que me ayuden a recuperar las bicicletas, que ya que con mucho esfuerzo la he ido armando, porque no es fácil conseguirla. De la calidad de que suma esas bicicletas. La bicicleta es en carbono, la fui comprando por partes, porque no es fácil obtener un artículo de esos. Y le pido de corazón a las personas que se la llevaron, que me la devuelvan, y a todos los yopaleños, que se pongan la mano en el corazón. Uno como papá quiere sacar adelante a sus hijos, y que me ayuden a conseguirlas. No es fácil. Precisamente ustedes, ante el alto rendimiento que ya ha tenido en el patinaje, se propusieron esta meta de poder tratar de conseguir estas bicicletas para complementarle el deporte a ella. La bicicleta es un complemento para el deporte que ella tiene, porque en sí ella es patinadora, y es el complemento para ella poder ejercer el patinaje. ¿Qué características podemos dar de las bicicletas, por si alguien de pronto las ha visto o se las han ofrecido en venta? Yo le pido a todas las personas que no compren cosas hurtadas, que no saben el daño que le están haciendo a la comunidad, a la gente que día a día trabaja para obtener sus cosas, que por favor, si no llegan a ofrecer las bicicletas, no compren, den aviso a las autoridades, para que no sigamos siendo víctimas de los delincuentes. Les pido de corazón que me ayuden a conseguir las bicicletas. Recordemos, ¿cuáles son los colores de las bicicletas y cuál es la marca pues de las que fueron hurtadas? La bicicleta, la todoterreno, es una GW, es gris, y la otra es una bicicleta en carbono. Huerciotti, la compré, inclusive me la compré a un señor en Cali. Esa bicicleta la fui armando poco a poco, porque pues es de alta gama, es una bicicleta costosa. ¿No son comunes en el departamento? No, esa bicicleta, inclusive el señor que me vendió me dijo que aquí en Casanare solamente hay dos bicicletas de esas. Esa marca no hay más acá en Casanare. ¿Han pedido ustedes la solidaridad del gremio de ciclistas en la ciudad de Yopal, pues para ver si de pronto pueden dar indicios con las personas que se llevaron? Claro, sí, está el Deportivo del Llano, está un grupo de ciclismo, de deportes, la familia, los amigos han compartido. Hay mucha gente que nos está ayudando, y yo le pido nuevamente de corazón que me ayuden a conseguir las bicicletas, que por favor no compren cosas hurtadas, para que no sigan robando, así como dicen,